Hola, hola, buenas noches, ¿cómo andamos? Bienvenidos sean a este stream final de Ocarina of Time, si mal no me equivoco. Buenas noches, soy su amigo Rushi. Un momento más, comenzamos. Ya estoy probando un formato. Cambié el monitor de lugar, entonces quiero pensar que ahora puedo ver el chat de una forma un poco más fácil y adecuada. Así lo veo todo en grande. Y más para allá que en lugar de todo hacia allá. ¿Cuál parece que va bien? Muy bien, muy bien. Entonces dejemos que cargue. Yo creo que nos iremos directamente por Ganondorf. Y las misiones que estén cercanas a él. Claro que sí, mi Omar. Se viene lo mejor. Muchas gracias por darle like al stream. Bienvenido. A ver si agarro. Ok, ya está. Sí, todo correcto. Todo muy bien ahí. Ah, que nos queda. Nos quedamos acá, dijimos, ah, pues hay que quedarnos en algún lado, pues acá. Díganme, ¿cómo les trata esta nochecita calurosa? Yo sí de plano ando con el ventilador porque aunque salí de la ducha, el calor está extremo. Aquí vamos a averiguar es de que si los guanteletes de oro los obtienes, como se dice, en el castillo o en dónde. Perfecto. Entonces, sin más. Ahí está. Sí, son dentro del castillo, mi buen Mike. Pues eso espero. Oh. Siempre que invocas a Epona, como que aparece en los lugares más raros. Mientras si aparecen dentro del castillo, yo supongo que en esto, ¿cómo se dice? Necesito salir del castillo para ir a al pilar donde puedo obtener la última hada maestra. Bueno, hada madrina, mejor dicho. Pero justo antes de ir por Ganondorf, ¿qué les parece si vamos por las flechas de hielo que nos quedamos con ese pendiente? Sí, digo. Mi memoria luego no es muy buena, pero sí me acuerdo más o menos de algunas situaciones. Sí, porque parece que es un ítem que te puedes terminar. Bueno, pareciera que te puedes terminar perdiendo, pero no, porque al fin y al cabo en el castillo necesitas usarlo para quitar unos pilares. Ups. Vámonos con la boom. ¿Puedo subir por acá? No. Como que luego el por dónde puede pasar Epona, ¿no? Es un tanto raro. Espérame aquí, pequeña. Voy a hacer una prueba.
Qué buen cumbión el de Gerudo, sí. Exactamente. Ah, mira. Teníamos la duda el otro día, sí, parece que no se resetea el lo que he logrado en el dungeon. Ok. Entonces íbamos por acá. Si mal no acuerdo, aquí es donde podías mover la el pilar. Acá. Listo. A ver si ya podemos mover esto. No sé si me acuerdo que esta era la duda de ayer, si se iba a resetear el dungeon si me salía, pero pues no, parece que ser que no. Había algo que tuviera que hacer aquí. Porque está sellado el asunto. Sí, lo bueno es que no se reseteó. Lo malo es que me encontré con esto de porque está cerrado. Entonces no sé qué. A ver si hago esto, cambio en algo. Aquí nos dice que sin los ítems necesarios, uno estará atrapado por misterios imposibles. Y aquí ya nos dice lo de las estas. Ok. Esta parte sí no me acuerdo. A ver si puedo activar algo en alguna otra parte y eso ya me ayuda. Okay, dice que sí puedo lograr las pruebas. Yare, yare. Yare, yare, así. Aquí es donde estaban los. Creo que sí, a ver. No llega. Desde aquí ya llega, sí. Porque está como subir, pero la otra vez no pudimos activar el espantapájaro. Sería así, desde acá. Ya llegó el buen mudo. Gracias por darle like al stream. Bienvenido. No, dice que no lo convoco. Muchas gracias por compartir el stream. No, no logro convocar. Y eso me da una tristeza enorme. Porque no sé qué más me falte. Mm-mm-mm.
Ese switch es activado. Eso nada más quita la flama de acá, parece. Y no parece que haya algo más. No. No sé qué es lo que me hace falta. Porque estamos tan cerca y tan lejos a la vez. Me acordaba que había aquí una parte aquí, un techo falso, sería la palabra. Pero nomás no lo veo. Al menos por esta zona no se ve. Sí, no. Bip. Bip, bip, bip. Ahorita el sitio fue como secreto todo por lo porque lo hice 10 años después de terminarlo por primera vez. Tanto así. Y bueno, José, bienvenido al stream, gracias por darle like. Sigo buscando. Ah, mira. Ah, aquí está. Acá está. Antes solo entraba y creo que con 5 ya después llegaba el Izarro. Pues capaz sí, pero. Ahora sí no lo he logrado. Ok, aquí tengo una llave más. Que si vamos por acá. Creo que me faltan dos llaves. Compaginó lo de compartir con abrir el cofre. Sería un buen GIF, supongo, para cuando alguien comparta. Si dispararán. Tenemos flechas. No, y según esto me faltan dos para llegar a las flechas de hielo. Fue extraño que todo concordara. De haberlo sabido, este sería un buen clip para esos. Hay luego personas que hacen recopilaciones de timings en streams. Entonces, lo que estoy pensando es que debe haber otra entrada así por acá.
Pero no parece ser el caso. Yo creo que por ahí hay una pared falsa, pero no me acuerdo por dónde. Oh, literal, una pared falsa. Es que aquí no veo nada. Nada normal. Este es tiempo para colocarlo para la próxima. Si no necesito buscar el gift en internet y lo ponemos. Uf. Uf, me caigo, me caigo. Aquí no hay nada de especial, ya hicimos el cofre. Yo no me acuerdo qué cené ayer. Bueno, yo tampoco es que sea muy bueno recordando las cosas. Mientras haya estado rico, es lo único que me importa. Nunca completaste el juego, mi buen Omar. En lo que aquí no tenga que ver. Sí, me dan ganas de jugarlo, pero no sé dónde. Ah, ya, lo de la pared oculta. Pues una opción. No sé si tengas 3DS. Si tienes un 3DS, podrías modificarlo y podrías jugar ahí Ocarina of Time 3DS. Ajá, lo que me dice mi buen mudo este. Sí, le toqué la canción. De hecho, pues tenemos ya la canción hecha, pero. Y he mirado hacia la dirección a donde Navi va, pero no sale porque esta es la canción. Y esta es la canción del espantapájaros. Pero nomás no ha salido. Y se me hace que lo que me falta para pasar esto. Que estoy seguro que en algo la liéis. Y me acuerdo que sí, no necesitabas el espantapájaros para pasarte este trial. O sea, que aquí dice algo de que. O sea, que necesito algo, pero no sé qué. Oh, ya lo encontré. ¿Ah? Miren, por no fijarme bien, aquí está. Ok, ¿qué se desbloqueó? Veamos qué hay aquí. Aquí es donde me trae el espantapájaros. Ay, por ejemplo, ahorita probémonos que estamos acá cerca. Acá debería aparecer, ¿no? No, no aparece. Y eso que estoy relativamente cerca. No sé, está raro. Aquí está la otra llave que podría estar necesitando. Ok. Es chino mi juego. No, no digas eso. No sé si tengo que traguear algo. Ah. Ouch. No, 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 no.
Ah, se me olvidaba que... que no pueden absorber... no pueden quitarte el escudo espejo, quizá por qué. Todos los juegos son hechos en China, al fin y al cabo. Agarramos esta llave. ¡Ah! ¡Ah! Aquí está uno oculto. Ahí está. Entonces, en teoría, con estas dos llaves ya me alcanza. Diría iCarly, vamos a comprobarlo. Sí, me tocó este cofre troll. Es que uno no quiere estar con el ojo de la verdad todo el tiempo y por eso me confía así de... Veamos si nuestro arduo esfuerzo ha dado frutos. Perdidos en el laberinto. No, ¿verdad? Y aquí estamos. ¡Ah, por fin! Y en este juego como que no tuvieron mucho... mucho efecto las flechas de hielo. En Majora's Mask, ahí sí ya. Tienen un uso más concreto. Pero creo que acá nada más, este... las ocupas nada más porque quieres. Entonces con eso... con esto terminado... es hora de... ir al templo del tiempo. Sí, muchas gracias. Nos vemos. Chaito. Diría número uno de Chicos del Barrio. Ahí se ven. Se ve cool el efecto de las flechas. No, por eso las obtiene uno. Unos dirían, usa la canción de la del templo de luz para llegar al templo del tiempo. Pues yo les diría, no, hay que llegar con estilo. Y es que no me crean, pero creo acordarme de que si usas la canción para teletransportarte al templo del tiempo, no se activa la escena hasta que te sales y vuelves a entrar. Pam,
¿Qué pasó, mi Víctor? Aquí somos un stream cristiano. Como quien dice, ¿no? Víctor, gracias por darle like al stream, bienvenido. Guardamos acá y guardamos así. Ya llegamos así. He esperado por ti, Ryushi. De pequeños muertos de Pablo, pero turbaban. Ryushi, héroe del tiempo. Has sobrepasado muchas dificultades y has despertado a los seis sabios. Y ahora tienes un desafío final. Una batalla con Ganondorf, el rey del mal. Antes de eso, hay cosas que quiero decirte solo a ti. Por favor, escucha. Otra leyenda desconocida de la Trifuerza ha pasado a través de la gente de las oscuridades, los Sheikas. Ese autocorrector está raro. Pues soy chaparrito, mi buen. Mido 1.68 m. Si buscas el triángulo, no creo que... El lugar de descanso de el reino sagrado es un espejo de la persona que entra a él. Si un corazón malvado entra al reino, se volverá lleno de maldad. Si es puro, se convertirá en un paraíso. La Trifuerza, el sagrado triángulo. Esta es una balanza que pesa las tres fuerzas, poder, ¿cómo se llama? Poder, sabiduría y valentía, algo así. Si el corazón que entra tiene los tres, tendrá toda la Trifuerza. Pero si el corazón de uno no está en balance, la Trifuerza se separa en tres partes: poder, sabiduría y coraje. Solamente una parte quedará con el que tocó la Trifuerza. La parte que representa la fuerza que en ese individuo más cree. Sabiduría, valor y fuerza. Son mi buen Mike. Si esa persona busca el verdadero Trifuerza, tienes que tener balance. Esas otras dos partes tendrán otros elegidos por el destino, que tendrán la marca de la Trifuerza en el reverso de la palma de la mano. Hace 7 años, Ganondorf, el rey de los ladrones, usó la puerta que tú abriste en el Templo del Tiempo y entró al Reino Sagrado. Pero cuando él puso sus manos sobre la Trifuerza, la leyenda se hizo realidad. La Trifuerza se paró en tres partes. Solo la Trifuerza del Poder se quedó en la mano de Ganondorf. Sí, bueno, aquí también hace calorcillo, por eso tengo un ventilador al lado. Es lo único que puede mitigar el calor. La fuerza de la Trifuerza del Poder le permitió a él convertirse en un rey malvado y poderoso. Pero sus ambiciones oscuras no fueron satisfechas. Para ganar completa maestría sobre el mundo, Ganondorf empezó a buscar a esos elegidos por el destino que tienen las otras dos piezas de la Trifuerza. El que tiene la Trifuerza del coraje, bueno, del valor, eres tú, Ryushi. Y la otra, que tiene la Trifuerza de la sabiduría, es el séptimo sabio, que es el destinado a ser el líder de todos ellos. ¡Oh!
Así, ah, mis ojos. Así de, oh my god. Yo no sé ni usar bloqueador, sazonador o impermeabilizante cada vez que salgo a algún lado. Una combinación de los tres, tal vez. Y yo por eso, a menos que esté haciendo ejercicio, tenga que ir a trabajar o tenga que comprar algo, pues algo. Si no, en cashita. Cashita. Soy yo, la princesa de Hyrule, Zelda. Me disculpo por por encontrarte en disfrazada. Pero era necesario para esconderme del rey del mal. Por favor, discúlpame. Ah, claro, en el rancho sí. Todo lo que nos has contado, no me quiero imaginar. Te vi mientras escapaba del castillo con mi asistente Impa. Ahí te va la ocarina, tú puedes. Pensé que era lo mejor encararte la ocarina, realmente pensé que era lo mejor. Mientras tú tuvieras la ocarina en tu posición, yo pensé que Ganondorf nunca podría entrar al reino sagrado, pero algo que nunca pude esperar pasó. Después de que tú abriste la puerta del tiempo, la espada maestra te selló en el reino sagrado. 45 grados. Oh my god, no me quiero ni imaginar. Si yo no aquí con 29, 30 estoy sufriendo. Ahí ya no le dice aparte. Gandalf se había convertido en el rey malvado. Y el reino sagrado se volvió en un mundo de maldad. Todo esto es una terrible coincidencia. Me hice pasar por un Sheikah y esperé que tú regresarías. Esperé por 7 años. Y ahora tú estás de vuelta. El reinado oscuro, la era oscura reinada por Ganondorf, el rey de malvado, terminará. Los 6 sabios abrirán la puerta sellada y guiarán a Ganondorf de vuelta al reino sagrado. Ahí yo sellaré la puerta al reino sagrado hacia este mundo. Así Ganondorf, el rey malvado, será desvanecido de Hyrule. Ryushin. Para poder hacer esto, necesito tu valor de nuevo. Por favor, protégeme mientras hago mi parte. Y aquí hay un arma que puede pasar las defensas del rey malvado. El poder dado a los elegidos. Las sagradas luces, las sagradas flechas de luz. Flechas de luz reveladora. Nunca sé por qué Zelda es la mera borrachera y es súper poderosa. Tiene que esperar a que Link la salve. Supongo que la podrías tomar como una hechicera en una party de Dungeons and Dragons. Necesita el tanque enfrente, si no, no puede hacer mucho. Tú has obtenido las flechas de luz. ¿Qué es eso? Nani. Todo está, ¿no? Es temblor. No puede ser. Así de, oh no, Princesa Zelda, qué traidora tan tonta. ¿Cómo sería? I commend you sería como te alabo por haberme evitado durante 7 años largos años.
Pero bajaste tu guardia. Sabía que aparecería si dejaba a este niño rondar por ahí. Mi único error fue sobreestimar ligeramente el poder de este niño. No, no fue el poder del niño lo que juzgué mal. Era el poder de la Trifuerza del Valor. Pero con la Trifuerza de la Sabiduría que Zelda tiene, cuando obtengas las dos Trifuerzas, yo realmente me convertiré en el gobernante de este mundo. Si tú quieres rescatar a Zelda, ven a mi castillo. ¡Me cepillo en ti, Ganondorf! Eso amerita poner en el chat y... cepillo. Y hacemos lo que... Y dicho, activamente evité irme hacia acá, porque de niño me acuerdo que sí me metí de inmediato a esta zona para ir a ver el castillo. Y me topé con esta escena. Así de... ¡Oh, no! Me acuerdo que de niño el castillo se veía más omnipotente. Ahorita viendo lo de adultos, se ve, obviamente con las mejoras gráficas, parece un castillo de cartón. Rushi, ¿puedes escucharme? Soy Raru, el sabio. Nosotros seis vamos a reunir nuestro poder para crear un puente al castillo donde ya se Ganondorf. Castle Keep sería como la fortaleza del castillo, algo así. O el bastión del castillo, que es conocido como la Torre de Ganon. Está protegida por 6 barreras malvadas. Tira las 6 barreras y salva a la princesa Zelda. ¿A poco así me puedo subir en esto? Ah, bueno. Me alegra saber que sí puedo pisar este arcoíris de luz. Dentro del castillo de Ganon. Muy bien. Esa barrera sí suena un tanto psicodélica, sería la palabra. Podremos hacer un bombucho. Caga. Supongo que uso la canción del tiempo. Ah, es cierto, la pista de
La pista de arcoíris de... ¿Cómo se llama? De Mario Kart. Tú sí sabes, mi buen. Tienes toda la razón. ¡Hop! Y vamos a hacer... Sí, para quitar de más en pasar. Muy bien. Y lo mismo contigo. Ouch. Necesitamos atinar un bombucho. Algo así. ¡Ah! Ah, desde acá. Y aquí me dan bombuchos, déjame adivinar. No, no sé por qué siento que los bombuchos es el ítem que menos uso. Acá necesitamos flechas de fuego. Vamos acá. Un poquito más atrás. Se marchó mientras gritaba libertad. ¿Se fue? Ah, déjame adivinar. Voy a atinar todos los erróneos. Ah, no, ahí está. Dije ya. La suerte, la mala suerte iba a estar de mi lado, dije. Aquí necesitaba las flechas de luz. Perfecto. Hola. La barrera del espíritu está... se ha dispersado. Apresúrate. Inception, ¿no? ¿Verdad? Voy a tener que buscar ese efecto de sonido. Y ponerlo para algún tema ahorita de... que alguien dé like o algo así. Ven, acércate, acércate. A ver si hago esto así. Luego... y vamos. Yeah.
Da da da. Vamos allá. ¿Qué sigue? A ver, aquí sí puedo poner. Creo que así puedo poner un pilar acá. Perfecto. Puedo dejar que me deje volar. ¡Ah! Pero mándame a volar bien. ¿Cómo agarro esta? Así como quien dice, ¿cómo agarro esta? Y ah, no. Yo eso que activo. Ah, ya vi que. ¿Qué activo? Corre. Y perfecto. Corazón y Magic Power. Magic Power. Es la primera vez que me veo que se queda ahí la flecha. La barrera del bosque ha sido dispersada. Apareció Terryushi. Sale, vale. Vamos. Vamos, vamos. Vamos una vez a las del agua. Y nos aprovechamos y vamos a obtener. Ouch. Ouch. Ouchies. Entonces se fue el otro amigo. Aquí está. Ok, se abre la puerta. Ok, corazón. Muy bien. Ah. Aquí lo triste es que tengo que hacerme de un hada. Fuego azul. Thank you.
No es un ítem más, pero por si las dudas. Ok, tengo un límite de tiempo. Ok, tengo que llegar ahí primero. Ok, ok. Si te empuja. No, quiero empujar. Uf. Empujamos así. Ups, se desliza directamente. Hacemos que reaparezca. Aparece mágicamente del piso. Ah, el hada que que debía haber recuperado. No debía haber roto esa vasija. Subimos. Vamos. Aquí voy a usar el Megaton Hammer. Muy bien. ¿Puedo subir así nada más? Sí. Perfecto. Rupias, ya no me sirven las rupias. Ta. Magic Power también. Pa, pa. La barrera del agua ha sido desvanecida. Hurry up already. Hurry up, hurry up, hurry up. Los viajes se sienten medio raros, ¿no? Haces y de nada ya estás en la entrada. Templo de las sombras. Aquí vamos a instalar esto. Todavía nos pasamos al normal. Vamos a necesitar una flecha de fuego. Por acá. Dime que me das algo adecuado. No. Corramos. Pap, pap, pap. Okay. A ver, primero vamos por el de acá. Eso abre eso. Ah, uy, pensé que me había faltado. Y ahora hacemos esto así. Para pa pa pam pam. Un poquito ahí. Aquí que nos darán mapa.
Ah, aquí están. Los guanteletes de oro. Aquí era. Ok. No me acordara que los encontráramos así como que medio random, ¿no? Y solamente por curiosidad. Esta, ¿para qué era? Ah, me olvidé de prenderla. Ah, prendía cosas ahí. Ok. Ahí están los poderosos. Los meros, meros sabores rancheros. Vamos acá. Oh, hola. La barrera de las sombras se ha dispersado. Por favor, salve a la princesa. ¿Cuál templo me falta? ¿El del agua? ¿No, el del fuego? Dejé el de mi bruda para el final. Creo que sí. Traje de fuego. Ahí está. Corremos por acá. Muy bien. Ouch. Ouch, 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 ouch. Aquí ya los podemos usar. Cosa. Y la primera vez que vi así de ese Link sí está poderosísimo, lo que le sigue. Pasamos por acá. Ah. No me digas que tengo que hacer todos. No, parece que ya no. Dije, no, no me hagas esto, juego. Pero no fue el caso. No, no llego todavía. Qué macizo está Link, sí. Ven, ven. Obtener recursos. Recurso. Y recurso. Muy bien. Pash, 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 pash. Bruda. Hurry up, brother. Y si mal no me equivoco, ese fue el último. No, me falta uno. Ah, qué diablo me falta. Ah, pues aquí está el de la luz. Es cierto. ¡Ay, cepillín! Oh,
¿Había alguna forma de saber cuál cofre? No, pues ninguno me dice nada. Rupia. Corazón. ¿Dónde estaba el otro? El último estaba acá. Ouch. ¿O era este? Hechas. Ah, no, tampoco es ese. Ah, con flechas de luz. Ah, no era ninguno. Entonces, tiene que matar a todos los murciélagos, nada más. Muy bien. Siguiente prueba. ¿Es que había algo más que te podías activar? No sé por qué me acuerdo que tendría que haber un segundo cofre. Creo que no. Vamos acá. Ouchis. Ouch. Dije cómo me subo, ya vi cómo me subo. falta. Falta este de acá. Así, oh, no hay nada. Ah, es una ilusión. Está. ¿Me falta uno? ¿Un qué? Ups. Hola. Me falta una puerta. Ah, ya. Sí, es que no la había visto. No la había visto. Y ahora sí ya. Todo así lo he liberado. La torre de Ganon. Pero antes de pasar a esa parte, como quien diga, hay que salir de aquí. Cruzamos a... Esta ultimada te da refuerzo de corazones, algo así, ¿no? Bueno, te hacen menos daño.
Creo que puedo pasar por el lado. Sí. Dije, voy a tener que romper las piedras. No, no es el caso. Y creo que de pequeño encontré esta parte porque no me acuerdo en qué habitación o asiento que me quedé trabado y dije, tal vez me falta algo más. Y fue como terminé acá. Pa, pa, pam, 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 pam. Hola, hola. Bienvenido, Rishi. Soy la gran hada de del valor. Voy a aumentar tu poder defensivo. ¡Recíbelo ahora! ¡Ah! A los corazones resisten más golpes. Tu poder defensivo se ha sido aumentado. El daño infligido por enemigos será reducido a la mitad. Perfecto. Ahora sí aguantamos mejor los golpes. Y se supondría que en teoría es necesario porque en la batalla con Ganondorf. ¿Dónde? Ah, aquí. Porque si uno quisiera usar la estrategia que usé en el Templo del Espíritu de usar Nairus Love, no lo puedo usar en la batalla contra Ganondorf. Por una muy sencilla razón. Mientras esté el efecto de Nairus Love, no puedo usar las flechas elementales ni de fuego, ni de hielo, ni de luz. Entonces por eso, para la batalla de Ganondorf no puedo usar esa habilidad. Miguel Ramírez, gracias por darle like al stream, bienvenido. No, creo que una vez lo tuve que aprender a la mala. Estaba precisamente en la batalla de contra Ganondorf. Y digo, pues uso Nairus Love. Y me protejo de todo el daño, ¿no? Luis, Gabriel, ¿cómo andamos? Bienvenido, gracias por compartir el stream. Y ya me pongo el escudo y sí, no me hace daño Ganondorf. Intento usar las flechas de luz y nada más salen flechas normales. Y así de... ¿por qué? Y al final me terminé enterando que era por eso. Era porque... mientras esté el efecto de Nairus Love, no puedo usar flechas mágicas. ¿Algo por obtener acá? No me acuerdo. ¡Lizardo Man! Ouch.
Por favor, Z Targening. Ouch. Probablemente tengas razón, mi Mike. Capaz ya no hay nada más que obtener. Nada más queda subir y subir. Y subir. Y entonces escucha un poco a la distancia, ¿no? Se escucha. ¿Qué sería? ¿Un órgano o un piano? No sabría decirlo. Supongo que por lo grande y majestuoso es un órgano, ¿no? Lo que está tocando Ganondorf. Ah, un órgano, perfecto. Gracias. Siempre me queda esa duda. No soy muy versado en los instrumentos. Ya me están dando la llave del boss, lo cual es raro. Y uno ve este castillo por dentro y se empieza a divagar. ¿Cómo se vería el castillo cuando estaba normal? Sí, si mal no acuerdo, se encuentra tocando el instrumento. Ouch. Ok, creo que aquí necesito sí o sí Nairus Love para atacar como loco. Llegamos así. Tengo que esquivar de otra forma. Aunque hice la maniobra para esquivarlo, aún así no fue suficiente. Ahí está. Muy bien. Siguiente piso. Y abrimos acá, esta zona. Un techo y un pilar enorme. Qué raro, ¿para qué serán? Necesito un poco de magia. Ok, estos no dan magia. Empieza a incrementar el sonido del órgano. Chido. Escucho. Hay que equiparnos con las flechas de luz. Le pega el micrófono.
Que porque el que Ganondorf esté tocando la el órgano revele la Trifuerza, quién sabe por qué. Ah, y también si venías herido, te cura. Si de... Las partes de la Trifuerza están resonando. Se están comiendo en una otra vez. Sí, esos detalles luego pasan desapercibidos. De hecho, sigo un canal de YouTube donde muestran así detalles que no, si no prestas atención se te pueden pasar. Las dos partes de la Trifuerza que no pude capturar hace 7 años. Nunca pensé que estarían ocultas dentro de ustedes dos. Y ahora, finalmente, todas las piezas de la Trifuerza se han reunido aquí. Diría, ¿ay, cómo se llama esta chica que es como diseñadora de Los Increíbles? Dice, no usen capas. Estos juguetes son mucho para ustedes. Para ti. Yo te ordeno que las regreses a mí. No. Ryushi, no te puedo ayudar. O sea, no puedo usar Zeta Tageni. Debido a las olas de maldad, no me puedo acercar. Lo siento, Ryushi. Así de... Ah, Edna. A ver, así. Hop. 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 Corre. Ya. Yeah. Ups. No me debía haber acercado, creo. Nunca soy bueno desenfundando el primer espadazo. Me impacienté. Vamos. Oh, otra vez. Creo que necesito poner un poco más adelante para poder ver bien. Oh, ¿en serio? Sí, así. Vamos, tú puedes. Sí. Sí. Ah. Muy adelantado. Papá. Sí. 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 Vamos a darle. Oh. Wap. Ya estamos cerca del final, pero así como me voy a quemar mis hadas muy rápido. No, no le di. Ah, no puede ser, no le di. Ah, vamos. Ah. Ahí sí me tardé un poquito.
Uf, siento que saliste muy al borde del... Tiembla las manos. Esa sí fue muy lenta. Y aquí es donde me gustaría que sirviera el escudo espejo, pero no sirve para nada. Uf, estoy muy cerca. Vamos. ¿En serio? ¿Cuántas veces vamos a rebotar la pelota, Ganondorf? Muy bien. Qué bueno que no me quemé todas las fades en eso. El gran rey malvado Ganondorf, vencido por este niño. Ah, no vi de qué color era la sangre. Era la versión censurada, ¿verdad? Creo que era sangre verde. Ryushi. Oh no, ¿qué estás haciendo, Ganondorf? ¿Qué estás haciendo? Así, bueno, todo explotó, pero pues yo estoy bien. Qué raro. Como diría Fede Lobo. Ganondorf, pobre hombre. Sin una mente fuerte y bondadosa, él no pudo controlar el poder de los dioses como que hemos hablado muy pronto. Rushin, escúchame. Esta torre colapsará pronto. Con su último aliento, Ganondorf está tratando de aplastar las ruinas de la torre. Bueno, aplastarnos a nosotros con las ruinas de la torre. Necesitamos apurarnos y escapar. Por favor, sigue. Follow me. Nos quitamos las flechas estas. Ouch. Come on, Zelda, corre. Ron. Corre, misión imposible.
¿Cómo Zelda saltó ese precipicio? ¿Quién sabe? Ah, no, perdón, hice la pregunta mal. No es que lo salte. Los levita igual que yo. Pararán, 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 pararán. Amigos, ouch, dejadme pasar. Sigues tú, amigo, sigues tú. Ouch. Ouch. Vamos. Está. Ah. Oh, se me olvida que reviven esos tipos. Vamos, vamos rápido. Vamos. Ahí está. Gracias, Rushi. Ahora hay que apurarnos. Ok, Zelda, vamos, vamos. Deja nada más, me curo por si las dudas. Hay que correr. Nos queda solo un minuto. ¡Ah! Vamos. Creo que estamos en el mero límite de tiempo. Ouch. Vamos en la corre. Ouch. Que no te preocupen mis quemaduras de tercer grado. No. Déjame pasar, déjame pasar. Ahí está. Corre, Zelda, corre. Ah. Libertad. Sí, ve. Empieza a caer todo. Todo cae. Lo raro que la torre cayéndose suena como una puerta moviéndose, no de otro dungeon. Acabado, finalmente acabado. Muy bien, Rushi. Disculpa que no te haya podido ayudar en la batalla anterior. ¿Qué fue eso? Hay que ir con la túnica OG.
Le puedo pegar con el Megaton Hammer, si me acuerdo. Algo así. Y aquí es como conocemos su verdadera forma. Que si no habías jugado la leyenda de Zelda, no la conocías. Esta forma es la que aparece normalmente en los juegos de Game Boy. Si mal no me acuerdo. Lo bueno que ese espadazo nada más te quita la espada y no el brazo. No hay forma de que me empuje ahora. Esta vez pelearemos juntos. Creo que le tenía que pegar con flechas de luz. Pasamos de otro lado. Estamos por acá. Perfecto. Ah, chis. Sí me dio. Estamos por acá. Con permiso. Con permiso, dijo Monchito. Ah, sí me dio. Bam. Bam. Yo creo que puedo hacer también esto así. Que sería la forma avanzada sin usar las flechas de luz. Perfecto. Ryushi, la espada maestra está aquí. ¡Corre! ¿En dónde dices? ¿Cuánta celda? Ay, ya te vi. Nos cambiamos las flechas de luz por acá. Y es así. Corro, corro, corro. Perfecto. Usa la espada maestra. Destruye a Ganon con la espada sagrada. Nos vamos de nuevo al ruedo. Vamos. Vamos por acá. Sí. Sí. ¿Tasajearlo? No nos somos tan bárbaros para tasajearlo. Acércate, hermano, acércate, hermano. Eso. Comienza el caos, comienza la destrucción. Precisamente. Comienzan las cumbias. No, las cumbias no. Auchis. Auchis. Auchis, auchis. Bueno, si va a levantar. Estoy usando mi poder para mantener, para sostener al rey malvado. Usa tu espada y dale el golpe final.
shiny. Pues, nada más que acercarse y decirle adiós a Gano. Seis sabios. Ahora Genkidama. Ah, no, ¿verdad? Creadores ancestrales de Hyrule. Ahora abran la puerta sellada y manden a la encarnación del mal y la oscuridad al vacío que es el reino malvado. Tú. ¿Quién, yo? Sí, te maldigo, Zelda. Maldigo a los sabios. Pues tal vez por hoy, tal vez un poquito de Minecraft. Terminando el stream. Algún día, cuando este sello se rompa. Gracias, Chile, por el live stream. Ahí es cuando exterminaré a todos sus descendientes. Mientras la Trifuerza del Poder esté en mi mano. Se literalmente nos los ha perjurado. Nos ha hecho la maldición vudú. Gracias, Lucy. Gracias a ti, Ganondorf ha sido sellado en el reino malvado. Por ende, la paz de nuevo reinará en este mundo. Por un tiempo. Hasta la siguiente entrega. Toda la tragedia que ha caído sobre Hyrule ha sido mi culpa. Era tan joven. No podía comprender las consecuencias de tratar de controlar el reino sagrado. ¿Eh? ¿Por qué preguntas, mi buen Uriel? Te arrastra esto también. Ahora es tiempo de enmendar mis errores. Tú debes dejar la espada maestra, descansar y cerrar la puerta del tiempo. Sin embargo, al hacer esto, el camino a través de las dimensiones, a través de los tiempos, se cerrará. Rishi, dame la ocarina a mí. No, la comida picante no me gusta mucho. Nunca me acostumbré a comer comida picante. Por eso soy de los que puedo apreciar la comida que no lleva picante. Como sabio, puedo regresarte a tu tiempo original con ella. Pero... Ok. Confío en ti. Cuando la paz retorne a Hyrule, será tiempo para nosotros decir adiós. Ahora ve a casa, Rishi. Recupera tu tiempo perdido. Hogar, donde se supone que debes estar. De la forma que se supone que debes estar.
Gracias, Ryushi. Adiós. No me digas adiós. Hemos llegado al final del juego. ¿Qué les ha parecido? Espero les haya podido traer un poco de nostalgia de vuelta. Esas canciones como que tristonas, con las que te puedes acostar con la luz apagada en tu cuarto, viendo el vacío de la nada. Cierra los ojos y empiezas a divagar y empiezas a caer dormido. Es el efecto que siento en esa canción. Sí, me da una lagrimilla nada más escucharlo y verlo. Ahí viene el coro. Épico el asunto. Ahí va Epona, galopando, porque es libre. Parte alegre de la canción. Bueno, Saria Song, mejor dicho. Y ahí está raro. A mí no me engañan. ¿Por qué los Kokiri están fuera del bosque? Se supone que no pueden sobrevivir si están fuera del bosque. Luis Fernando, gracias por dar like al stream. Bienvenido. Pam, para pam, para pam, para pam, para pam. A la señorita de la tienda que nunca visitamos. Besto waifu, una de las besto waifu. A los que están tristes por la partida de los seres queridos. Pero sus chispitas dan esperanza. Claro, la mejor waifu es Zelda, pues está casi todos los títulos, si no es que en todos. Aunque no pueden estar con los demás, están vivos y siguen en espíritu con nosotros. Pero esa es la visión de lo que terminó siendo el futuro.
que arreglamos. Acá en el pasado, pues todavía ninguno se ha convertido en sabio. Por lo que todavía no han asumido ese rol. Y aquí la escena más controversial y discutida. Dicen, se ve como Navi sube por la ventana y se va. Y no volvemos a saber de ella. Presentado por Nintendo. Y nos entregan una escena bonus. Y se ve que todavía tenemos ahí la Trifuerza en la mano. Y con eso, amigos míos, hemos llegado al final de esta odisea. Díganme qué les pareció. ¿Qué evocó en ustedes este viaje por el tiempo? Ya que vamos preparando lo final, podemos poner un poco de la música de que Facebook nos regala, porque nos regala música. Y por ejemplo, va a estar esta. Efectivamente, mi Uriel. GG. Y así acabamos con Ocarina del Tiempo. Hay que darle clic. Ah, que no te saca la cámara. ¿Qué le di? Ah, creo que le di manual. Ya me asusté, dije. Ah, puedo tocar canciones. Ah, no, estoy tocando a las alas canciones. Pues, hasta acá llegamos por el día de hoy. Para el siguiente stream, yo creo que seguiremos con Minecraft. Estoy pensando en retomar Mario Sunshine, que lo dejé a medias. O, en lugar de iniciar Mario Sunshine, podríamos ir directamente a Majora's Mask. Pues así como hemos ido, siento que saltar a Majora's Mask podría ser una buena opción. No sé, díganme, ¿qué les parece la idea? Obviamente sigue pendiente lo de jugar un poco de Fortnite y acabarnos precisamente lo de Mario Sunshine. Si no, yo creo que nos acabamos primero Mario Sunshine para dar un tiempo de respiro de la leyenda de Zelda. Y una vez que nos acabemos Sunshine, o un capítulo después de que hagamos nuevo stream de Sunshine, empezamos con Majora's Mask. Creo que esa será la mejor
opción. Bueno, chicos, con eso acabamos el stream de hoy. Les agradezco que me hayan acompañado en este viaje, que hayan revivido conmigo esta nostalgia de la infancia. Ah, Mario World también podría ser, pero ese lo puedo jugar también, de hecho, más fácil en el Switch. También es una opción. Ahí lo iremos meditando durante la semana. Bueno, pues sin más que agregar de momento, no me queda más que agradecerles que me hayan acompañado en este viaje. Espero que les haya gustado estos streams dedicados a Ocarina of Time. Entonces, no me queda más que decirles buenas noches, dulces sueños, y nos estamos viendo en el siguiente stream. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye bye.